Hola chicas, con ustedes Silvana. Hoy voy a tejer punto fantasía. Es un punto un poquito elastizado. Lado derecho, revés. Aquí tejí dos motivos a lo ancho, uno y dos. Y un motivo a lo alto. El gráfico junto con la explicación de todos los símbolos voy a dejar publicado en mi página. Link van a encontrar abajo de este video en la caja de información. El motivo es múltiplo a 22 puntos, o sea, tienen que montar la cantidad de puntos múltiplo a 22 más 2 puntos del borde. Los puntos del borde aquí en este gráfico no están indicados. Leemos el gráfico desde la derecha hacia la izquierda, tejemos hasta aquí y tenemos que repetir el motivo las veces que vamos a necesitar. A lo alto el motivo se repite desde la vuelta número 1 hasta la 35. Vuelta número 37 se teje igual que la 1. En las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan. Lazadas. Hay lazada doble. Entonces primera lazada tejemos con el punto al revés. Y segunda lazada tejemos con el punto revés retorcido. En las vueltas pares. Bueno, ahora vamos a tejer una muestra. Montamos 24 puntos, 22 puntos del motivo más 2 puntos del borde. Vuelta número 1, punto del borde, lo pasamos sin tejer. Punto al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos tejemos juntos al derecho, lazada, otra lazada, disminución simple, pasamos un punto sin tejer, el siguiente punto lo tejemos al derecho y ahora deslizamos el punto que no tejimos sobre el punto tejido. 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, derecho, punto del borde, al revés. Vuelta número 2. Tejemos como se nos presentan los puntos. Puntos al revés se tejen al revés. Derechos se tejen al derecho. Y ahora vamos a ver cómo tejer lazada doble. Bueno, ahora tenemos aquí dos lazadas. ¿Ven? Una y otra. Primera lazada tejemos con el punto al revés y segunda lazada tejemos con el punto al revés retorcido. Para esto pasamos lazada sin tejer a la aguja derecha, introducimos ahora la aguja izquierda aquí por debajo y de nuevo lazada pasa a la aguja izquierda y ahora la tejemos al revés. Revés retorcido y seguimos tejiendo vuelta número 2 como se nos presentan los puntos y así tejemos en todas las vueltas pares. Vuelta número 3, punto del borde, punto al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos juntos al derecho, punto al derecho, 2 lazadas, derecho, disminución simple, punto al derecho, 2 puntos al revés,
dos puntos al derecho, dos puntos al revés, derecho, revés. Vuelta número 4, tejemos cómo se nos presentan los puntos. Vuelta número 5, punto del borde, punto al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, dos puntos juntos al derecho, dos puntos al derecho, dos lazadas, dos puntos al derecho, disminución simple, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, derecho, punto del borde. Vuelta número 7, punto del borde, derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, revés, dos puntos juntos al derecho, dos puntos al derecho, punto al revés, dos lazadas, revés, dos puntos al derecho, disminución simple, punto al revés, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, derecho, punto del borde, protegemos al revés. Vuelta número 9, punto del borde, punto al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, dos lazadas, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, disminución simple, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, punto al derecho, revés. Seguimos con la vuelta número 11, punto del borde, punto al derecho, dos puntos al revés, derecho, dos puntos tejemos juntos al derecho, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, derecho, dos lazadas, derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, disminución simple, punto al derecho, dos puntos al revés, derecho, revés. Vuelta número 13, pasamos un punto sin tejer, punto al derecho, dos puntos al revés, dos puntos juntos al derecho, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, dos lazadas, dos puntos al derecho, dos puntos al revés,
2 puntos al derecho, disminución simple, 2 puntos al revés, derecho, revés. Vuelta número 15, punto del borde, punto al derecho, revés, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, revés, 2 lazadas, revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, disminución simple, revés, derecho, punto del borde. Seguimos con la vuelta número 17, punto del borde, punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 lazadas, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, disminución simple, punto derecho, punto del borde. Vuelta número 19, punto del borde, lazada, disminución simple, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 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 2 puntos al derecho, 2 puntos tejemos juntos al derecho, lazada, punto del borde. Vuelta número 21, punto del borde, lazada, punto al derecho, disminución simple, punto al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, derecho, 2 puntos tejemos juntos al derecho, punto al derecho, lazada, punto del borde. Vuelta número 23, punto del borde, lazada, 2 puntos al derecho, disminución simple, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 puntos tejemos juntos al derecho, 2 puntos al derecho,
lazada, punto del borde. Seguimos con la vuelta número 25, primer punto lo pasamos sin tejer, lazada, punto al revés, dos puntos al derecho, disminución simple, revés, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, revés, dos puntos juntos al derecho, dos puntos al derecho, revés, lazada, punto del borde. Vuelta número 27, punto del borde, lazada, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, disminución simple, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, lazada, punto del borde. Seguimos con la vuelta número 29, punto del borde, lazada, punto al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, disminución simple, derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, derecho, dos puntos, tejemos juntos al derecho, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, derecho, lazada, punto del borde. Vuelta número 31, punto del borde, lazada, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, disminución simple, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, dos puntos juntos al derecho, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, lazada, punto del borde. Seguimos con la vuelta número 33, punto del borde, lazada, punto al revés, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, disminución simple, revés, dos puntos al derecho, revés, dos puntos juntos al derecho, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, revés, lazada,
punto del borde. Vuelta número 35, punto del borde, lazada, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, disminución simple, dos puntos al derecho, dos puntos juntos al derecho, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, dos puntos al derecho, dos puntos al revés, lazada, punto del borde. Tejimos la vuelta número 35, la última vuelta de este motivo. Vuelta número 37, tejemos igual que la 1. Así sale este motivo, muy lindo. Bueno, chicas, eso fue todo por hoy. Les deseo lo mejor. Chao, chao.